Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre. Estamos en Forza Horizon 4 invierno, temporada de invierno, he dicho, ¿no? En serie 55. Estamos en Isla Fortuna y ya estoy dando los botones porque estoy viendo que no se me ha guardado una cosa que yo quería guardar. Estamos con las guarderías animadas de ayer y hoy y claro, ya tengo el toque. A ver, ¿cómo es esto? No me acuerdo. Ya estamos como siempre. ¿Por qué no se me queda? ¿Por qué no se me queda? Y esperaos que no sé yo si esto. Nada más, ¿no? A ver. Eje 2, ¿vale? Dispositivo 1, eje 2. Vamos a ver. Vale. Sí, parece que lo reconoce. Guardar, guardar cuál es aquí, el 4, botón 4, cuál es guardar, la X era, ¿no? A ver, sí, vale, se guarda, pero cuando vuelva a jugar, ya no se queda. Aunque no es por nada, pero, a ver, no, pero me falta una cosa, ahora sí, sí, vale, está ahí, eso es lo que había configurado yo, por nada tampoco, pero bueno. Hay veces que gusta mirar el que viene detrás, ¿no? Aunque no sepa qué. Pues yo, aunque vengan detrás, me van a adelantar. Si quieren. Y esto luego, vale, a ver. O el volante. También. Es que estamos en la sección de. Con volante y a lo loco. Y he tocado unas cosas. En la aplicación que tiene el juego. El volante de Thrustmaster, ¿no? Ya veremos. También. La temporada pasada hice con el tractor. De tollear y esta vez sin querer porque estaba aquí y pasó un tractor y digo, voy a ver, tengo el tractor, hice la carrera de cross country, la de Dirt Racing y la de Road Racing aquí y en Lego, y esta temporada estando en Lego no sé qué pasó, acabando ya lo otro, ya las carreras, esto está muy flojo lo del volante, ¿eh? Pronto se me caen los calcetines. ¿Qué digo? ¿Y por qué no lo intento hacer con un camión? Pero claro, tenemos una cosa muy rara. Que no voy a conseguir nada. Así que vamos a correr, no vamos a intentar ganar, vamos a hacer carrera suelta. No está Mercedes. Porque es que resulta que. Ahí va, y yo no sé ahora cuál es el que me. Con el que me apaño. Uf. Es que aquí también estamos en el tema de que es, yo qué sé, de que en uno de los tuneos no son míos, en uno sí quizás sea mío, pero es que el otro no y ese no existe, me da a mí la el pálpito, como se llame, me da a mí que ya no existe. Porque son desde tuneadores mejor eso. Y no lo han guardado. Lo han eliminado. Claro, y para andar buscando yo otro similar. Es perder tiempo. Y no sé cuál usar. No sé cuál. Hay un túnel que es mío. Yo creo que es la 800. Pero es que correr con un camión en 800 es una locura, ¿verdad? Y bueno, en las de Road Racing. Pss, a lo mejor algo. No sé, con el volantito. Madre mía. Y. Es que la de Road Racing a lo mejor nos libramos, puede ser, o más o menos. Pero luego en las. En las de Cross Country y Dirt Racing, lo suyo sería usando esto. Porque si no, no vamos a hacer nada. Vamos a probar si. ¿Qué tal se nos da en Road Racing? La primera que vamos a intentar, una carrera cualquiera. Creo que voy a intentar circuito. Porque más o menos nos libraremos mejor. Pero es que tampoco, es que no sé tampoco si tuneo ese o este. Yo creo que este no es tuneo mío, no sé que ha cambiado yo. Me parece que este sí lo tuneé por algo, pero no era para competir. Era para una trampa de velocidad, o sea que. Va a correr a lo mejor, yo qué sé, pero. No sé, ya veremos. Y en la de DIR, pues intentaremos con alguno de estos, que tampoco sé. Que, de quién son los tuneos ni nada. Pero el lío, porque al final voy a perder más tiempo buscando tuneos de. Vamos, cuando, si dice que ha desaparecido, que no, ya no existe, tengo que poner otro. Porque me gusta poner los tuneos. Bueno, vamos a ver. Que me estoy ya anticipando la historia y ya estoy teniendo miedo. Y no hemos empezado, ¿eh?
Vamos a subir este primero. Vamos a ver si aguanto algo. Si no, pues ya buscamos otro coche. El camión no, no olvidamos de eso, pero me encapriché del tema este. Esto lo suyo antes de nada. Luego me pongo más nervioso. No, no. ¿Qué pasa aquí? Ven para acá. Queda otro botón que no hay. Otro botón. Será por botón, ¿eh? Aquí. Lo suyo empezar así. En las carreras. Porque se ve un poco mejor. Con camiones, digo con camiones. Y no sé. Tengo miedo, ya os he dicho que tengo miedo. Vamos a ver en el mapa. Ay, madre. ¿En qué lío me mete ahí, eh? Yo qué sé. Mira, esta es de temporada. No, esta es de cross country. Esta es de un evento, pero es que el evento es de racing tampoco. Que no quiero eso. Yo quiero una carrera. Oye, ¿por qué no me salen aquí en circuito? Dos. Un par de circuitos hay aquí. Supercircuito de Murland y el Bosque, que es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que uno es para arriba, otro para abajo o algo. Vamos a ver. No sé. Es por tontear un poquito, que ya sabéis que a mí me gusta mucho. Y yo qué sé. A ver la que lío. A ver la que lío. Madre mía. Entonces ahora. Aquí. Recuerda que yo no juego apenas más que una vez a la semana y tal y cual. Tracks. Vale, sí, ya lo sé. Veréis la paliza que me van a pegar los. Estos. Los Unimogs, estos. Unimocos. Y yo qué sé, si es que me estoy complicando la vida humanamente. Mira, esto es lo que me va a pegar la paliza. A 800, debería ir en vez de 700, porque es que. Mira, mira, este debe ser de Wasnews. Que lo ajustó a vez 700, pero por alguna cosa del juego. Ha decidido subirle un punto y no vale para ver 700. Este a lo mejor es mío. Bueno, vamos a probar con esto y ya veremos con el otro. Bueno, con el otro no sé si puedo seguir con este, pero en Cross Country y en Dirt Racing este camión no. O yo qué sé. Ni para el Road Racing seguramente. Porque me estoy oliendo a eso. Que este que yo tuneé más que para una trampa de velocidad, que ya es para correr algo. Pero no para. ¿Qué pasa? No, 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 no. Quiero. Si puedo rebajarme, me rebajo. No me andes con tonterías, ¿eh? Tengo ya miedo. A ver. Madre mía. Ahí va. Espérate. Bueno. Madre mía, madre mía, madre mía. Imparable, ya lo veo. Espérate, que no, todavía no he visto nada yo por aquí. Pone mano. No, no he actuado, creo. Creo que no me ha actuado. El volante no sé todavía, porque no me he enterado de la película esta. A ver, a ver, a ver. Sí va, pero le he hecho tarde. Y mal. Y todavía ves el sexto, sí, con la marca que estoy haciendo. Madre mía, qué bien. Derrapo y todo. Uy, uy, uy. Madre mía. Bueno, con un circuito me voy a librar quizá. De momento va haciendo lo que yo quiero, ¿eh? Más o menos. Un poquito de mano. Vale. Uy, uy, uy. Aquí, métete por aquí. ¿Recuerdas que los camiones tienen mucha tolerancia a la. No, que lo he hecho mal. No. Estoy tirando el freno de mano, pero no quería que tirara tanto. Para no perder tanta velocidad y al final he perdido todas. Quita. No. Madre mía, se me echan encima enseguida. ¿Os espabilo o me espabilan? Qué mal lo estoy haciendo, chicos. Chicas, chicas, chicas. Sexto todavía, si va quinto, lo antes. No sé, lo está diciendo de la bandera. Porque como son tan grandes, tan grandotes, las pasan bien. Le dan con cualquier cosita, como son tan anchos. Bueno, venga. Ya lo sabemos, ¿no? Otra vez, de mano. No, es que sigue todavía. ¿Me está empujando alguno? Yo por no mirar. Tiro como para derrapar, a ver, con un camión. Porque no se derrapa con un coche. Otra vez, no, pero. Es que como estoy agarrando volante, no puedo ponerme mano. Venga, que sí, lo tengo fácil. Venga, que se me está dando mejor de lo que yo creía. El coche. No, pero ¿dónde va? ¿Me está dando alguno atrás? ¿Más de alguno atrás? ¿O me ha hecho algún extraño el? No me fío un pelo. Se me están yendo esto, por culpa de los otros. Madre mía.
Esto no vale, ¿eh? Tener que andar así con estos camiones. Madre mía, otra vez que suena de mano. Corre, corre mucho, ¿eh? Ya ves que corre mucho. Pero yo no hago nada. Bueno, giro. Bien. Venga, ahora voy a por ello. Sí, voy a por ello, madre mía, tío. No he cambiado de marcha. Me he entretenido el freno de mano y ya no cambio de marcha. Ni miro los cambios ni nada. Tú quita. Bien, segundo todo el camino. Ahora voy acelerando y ya está. Venga. ¡Ay, madre! ¿En qué lío me he metido, chico? Vamos a empezar la tercera vuelta, ¿eh? Y yo no... Me aclaro, ¿eh? No me aclaro, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos. Es mío, este es mío. ¡Tú! Que no estoy dando bien al freno de mano. Me está pegando cada golpe el bandido este. Frena, frena de mano. ¡Ay, wow! ¡Madre mía, cómo ha pasado, tú! ¡Quita! No, 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 no. No, aquí está Jackie Chan. El Jackie Chan de los camiones. Me va a pegar un golpe, me está desplazando. Porque los comportamientos esto tampoco es que se esté, esté patinando, es que me está dando. Me está dando golpes. Otra vez, me está echando. Quita, hombre. No, es que no me estoy aclarando si estoy yo haciendo bien el freno de mano y el derrape. Porque es que como me está dando el otro por atrás. Ya no creo, ya no. Eso nada mal, eso no. Me está dando la verdad. Ya no tengo a nadie. Ahora, ya lo que haga es culpa mía. Tercera, de vengo. Por fin. Madre mía, cómo me he puesto de... Que no sé ni dónde estaba yo. Y yo, qué mal lo he hecho ahora. Bueno, siempre. Tú, ay, vos, que la pierdo. ¿Cómo me ha pasado, no? Qué vergüenza. Desgraciado de la vida, tío. No, pero ¿dónde vas a creer que eran piedras? Ya me estaba... Ya no he tirado de freno de mano ni nada. Que quita. Ay, va, madre mía. Que le quería ganar derrapando. Quita, aquí. Estoy frenando con los dos frenos. ¿Voy a ganar al final o no? Madre mía. Qué mal. Qué mal, pues imagina en el D-Racing. D-Racing en la vialidad. Uf, qué mal, si no he ganado casi. Bueno, he estado con el freno de mano. Qué mala. Pero porque no había que cambiar muchas veces, porque como es tan retorcido, es así. Tiene más que curva y curva. Qué asco, ¿no? Eso no me ha gustado, ¿eh? No voy a hacer nada con él. Pero bueno, hemos ganado esta pues, sin querer. Continuar. Hemos ganado. O sea, con el volante va bien, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tiene un giro que hay que ayudarse con freno de mano. Y luego, como también hay hielo y todo. Sí, no sé. Lo doy por... conseguido, ¿no? Es que ni una curva bien. Vaya, pues ya tenemos esta mierdecita. Ahora vamos a ver, vamos a ver. En T-Racing ya sabéis, si aquí lo he pasado mal, aquí lo voy a pasar peor. Descarado. Ya sé que se elijo el circuito, pero yo qué sé, a lo mejor me arrepiento. Carrera, tal y cual. Yo creo que no voy a poder. Voy a tener que cambiar a... Nada que lo vea raro. Cambio al a un Nimog y tampoco sé cuál cómo irá eso. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, yo sigo con este. Es que también como te van dando golpes y te van desplazando, no sabes si estás girando tú bien o el que se te ha vuelto el camión porque va mal el camión, yo que sé, un lío. Y son muy pesados los camiones, son un cansino. Vámonos. Que si te acuerdas de que tenéis que ir cambiando para todo. Al final tengo que poner cambio automático, ¿eh? Mira, ya empezamos aquí con la violencia. Qué mal, tío. Me están echando, ¿ves? Es que no, el giro no es real. El que me está haciendo. Porque como me están dando golpes. Estoy quinto. Ahora como el primero, ¿no? Qué descarado, ¿no? Quita. Vale, tú. Quita.
Vamos, es que el Iron Knight este de Volvo esté mejor que el mío. En Dirt Racing también canteo, Me tengo que poner primera. Qué inútil soy de la vida. Míralo, ahí está, va primero. Si es que va primero, da descaradamente el primero. Oye, no me de golpe, Le tengo detrás, justo detrás, pegado en el culete. Nada, Venga, da igual. ¿Cómo ha pasado? Madre mía, ¿cómo ha pasado? Tú te tienes que girar, Tienes que frenar en las curvas, Como yo. Madre mía. Y me adelanto otra vez. ¿Qué pasa aquí? Que yo no puedo frenar y tú sí. Bueno, al revés. Tengo que frenar yo y tú no. No me dé, Me está dando. Creo. No he notado, pero no. No me está dando, está lejos. Tú, ya iba a tirar freno de mano para cambiar de marcha. Ay, madre, esto de freno de mano me va a matar a mí. No freno de mano, no hago freno de mano, no hago freno de mano. Primero. Venga ahí, ándale. Me da tiro freno de mano. Que también así, apurando la velocidad, ¡Ey, tú, no! No sé, que no, macho. No puede ser, No sé. El caso es que voy a ganar. Bueno, si no hago de la mía, que la siempre la hago. Madre mía. Parezco un mosquito aquí con el volante este. Arena. Venga, vámonos. Intentaré abusar menos del café de mal, porque de todas maneras yo no sé usarlo. Uy, casi lo pierdo como. Cuando dicen que hemos perdido al paciente, casi pierdo al camión. Ay. Pues también me tengo que ayudar, pero mando malamente, pero vale. Al final voy a disfrutar. Ya se digo al amigo le ha parecido. Un saludete, que bueno, que eso me lo paso bien con él. Ya los tengo aquí, sí que los tengo aquí. Los tengo aquí, están aquí, chicos. Los tengo aquí, madre mía. Frena, Bartolo. Frena, y por primera. No, pero por primera. Y yo no sé qué ha pasado, porque iba en tercera. No sé, yo llego a cambiar, ¿no? Maldita sea, por mí. En primera. Ya no sé dónde está el volante. Esto para cambiar un rollo con las levas, Porque no sé, cuando lo giro ya no sé en qué posición está para bajar la velocidad y esas cosas. No te voy a probar. Tengo el cambio manual. Tengo la palanca de cambio, pero es que. Volví a ponerla y entre unas cosas y otras no me lo reconocía. Esto. No me lo reconocía. Los juegos, no sé. A lo mejor tengo que prescindir. ¡Quita! Mira. Si es que no, pues se tengo que tirar el freno de mano, ¿no? Sin querer, no he tirado. No he tirado porque, claro. ¿Para qué? Sigo el primero. Que no me lo reconocía. Ya está. O prescindo del freno de mano. Si hay muchos puertos USB donde está enganchado, será un lío, yo que sé, no se configura bien, que también es normal. Continuar. Ahora viene lo emocionante. Aquí ha sido más fácil que. Porque había metido menos curvas comprometidas, está cerrada. Continuar. A lo mejor también porque vamos más despacio en D-Racing, no me han dado cosa tanto lo otro. Pero ahora verá. A ver qué elegimos de Cross Country. Que toca cross country con esto. Y en cross country los Unimog son muy. ¿Tú qué haces? Que había dado ahí y no quería. Y aquí, otra. Esta es de tempo. Evento, ¿no? Evento. Evento. Pero. A ver. No. No hace falta eso. Quiero viajar así. Pero en vez de hacer evento de temporada, lo que voy a hacer es ponerlo a evento normal. Vale. Entrar al campeonato, a ver. ¿Puedo? Sí. ¿Pero en qué tecla es? Si es igual que en Forza Horizon 5. Es que no me sale. No sé si se ven ahí abajo. Cambiarme de normal. Auto válido. No me dice qué tecla es. En Forza Horizon 5 es la Y. Pero no me dejan con camiones. No vale. Bueno, cambié evento normal sí quizás, Individual. A ver, un momentito. Tengo que buscar un evento personalizado y que sea de camiones. A lo mejor no hay. A que no hay de cualquier coche, cualquier.
Aquí sí, aquí dice cualquiera. Pero no sé si la ha hecho el tío y es muy pequeño o muy largo el circuito. O es normal. Vamos a probar. Vamos a probar. Pasa palabra. Sí. Nos vamos a reír. Ahora sí nos vamos a reír. Ahora sí nos vamos a reír pegando salto esto y volcando y todo. Puh. Aquí va a ser donde no. No va a ser posible. Pero bueno, si veo algo raro, eso vamos a intentar luego con un imo. Con cochitos también. Ay, eso no vale. Nada, aquí no vamos a hacer ni el huevo, chico. Venga, Bartolo, acuérdate que tienes que cambiar, ¿eh? Cuando cambie. No sé qué ha pasado ahí, ¿eh? ¿Has visto que empieza y se queda muerto? Tú, mira. No sé, me he quedado perplejo y mirad por dónde voy ya. No sé si está delante de mí, detrás. Me están pegando más golpes que una estera. Una esterilla. La cuarta. Y todo, macho. Qué atrevido que soy. La ignorancia, ¿sabéis? Segunda. ¿Y dónde está aquí? No veo. No sé si veo, pero me pongo en un negocio. ¡Vivo! ¡Madre mía! ¡Qué cabezazo! Aquí me mareo. Yo aquí tenía que haber puesto la vista interior. La buena, la vista. La vista es la que trabaja. No, ya sabéis, lo normal de las carreras. Y incluso. Es que yo creo que lo voy a poner. A ver. Si doy con la tecla. Aquí, bueno, qué raro me veo. Ahora me veo muy raro. Como voy primero y todo eso. Se ve muy lejos el camión, ¿no? Salta, ¿ves cómo se comporta saltando? Esta es larga esta carrera, ¿verdad? He cambiado a tercera porque no sé. He querido cambiar, ¿eh? He sido consciente de eso. A ver cómo se comporta cuando gira mano y todo eso. Oye, me están alcanzando, pero bueno. Eso me importa poco a mí. Me importa un dedo. ¿A quién le importa? Oye, se ve mejor, ¿no? Voy destrozando y eso. Madre mía, si corre más que los coches. Y esto. Harto las cabras, ¿no? Amigos. Dale, no veo. No sé si estoy pasando por el agujero este. Cuidado ahí, no se nos revuelva. Quinta, venga, quinta ahí. Vamos, claro que sí. Rompe, rompe. Rompe, rompe, rompe. 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 Venga, rompe. Tercero, tío, tiene fuerza este camión, ¿eh? Si puedo poner cuartito aquí, madre mía. Incluso quinta si me da la gana. No, cuarta. No tanta gana. Yo pongo también. Es que suena, ruge mucho. Venga, quinta. Como la valiente. No suena, ¿no? Madre mía, qué monstruosidad de camión. Pero ya saben, como ya voy yo consiguiendo todo mi propósito. Ay, perdona. Perdona. Uy, ya se me pasó. Como voy consiguiendo todos mis propósitos de enmienda y muy mal aquí. Tengo que intentar pillarme, vamos, que configurar el cambio manual que tengo por ahí otra vez, porque como no pude que funcionara, no puede ser que no funcionara, pues lo quité otra vez, claro. Esto usaba para mi Euro Truck y eso, lo tengo además en la palanca de cambio tuneada. Cuidado, aquí se me va a revolver. Sexta, me da la gana. Y lo tengo con unos botoncitos que le dicen historia para que cambie de a pasar de sexta. Lo que pasa es que eso no me vale para Forza Horizon ni eso, solamente para el otro, que lo sepa. Pues sexta, luego doy un botón y cambia a la, para que pase a la séptima hasta la a 12, ¿no? Y luego si quieres dar, sigue dando otro botón para que te salte ya de las 12 a las 13, a las 14 y todo eso hasta las 18, ¿vale? Los camiones que tengan 18 km velocidades de eso, ¿vale? En fin, a ver si puedo. ¿Cuántas velocidades tiene esto? 6. O yo soy el mejor de cross country, ¿no? Pero ahora voy a ir al Lego, ¿eh? Cuidado, cuidado, hasta Lego. Continuar. Es decir, de Rarracing se me ha dado de pena. Y la otra se me ha andado bien.
porque me he ido más despacio, o sea. O porque se escurre más en carretera y no. Es que te me iban a dar muchos golpes los otros, y es que me. Ahí no me han dejado tranquilo. Y yo me he hecho un lío también, no me acordaba de cambiar, luego me. Me gusta. ¿A qué? ¿Al plano? Sí. He hecho tres carreras con este camión y no me ha dicho de. Que calificará al tuneador. Es posible que sea mío el tuneo. Es que me ha gustado, la verdad, ¿eh? Y sobre todo esta última que he podido conducir, como me gusta con esto, no se me ha ido el camión tampoco mucho. Mira que puedo girar, ¿eh? Necesita mucho espacio. En fin, que vale. Este le apuntamos como animal de compañía y nos vamos al Lego. Así que nada, gracias por verme. Cuidado mucho. Salúdete.